The Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Rusia, ataque cibernético. Un grupo de hackers lanzó hoy un potente ataque cibernético contra el sitio web de la presidencia rusa. Me refiero al Kremlin.ru y de la página del Banco Central de Rusia, informaron autoridades locales. El servicio de prensa del Kremlin señaló que el sitio web oficial del presidente de Rusia se convirtió en un blanco de ataque cibernético. Este ataque consiste en múltiples sistemas contaminados, principalmente con un virus, que inundan la página atacada con muchísimas peticiones, ¿no? Y por lo tanto lo hacen que sea inasequible. ¿De dónde vendrá este ataque? Pues es parte de lo que se preguntan hoy en el Kremlin y quizá en otro lado. Me voy hasta Washington, por cierto, en donde se presenta una iniciativa de ley contra la crisis de Venezuela. Escuche usted, por favor. Legisladores de Estados Unidos presentaron hoy una iniciativa de ley para reducir las importaciones de petróleo de Venezuela como medida de castigo por la posible violación de derechos humanos que hay en ese país. Esto es muy importante porque Venezuela vive el petróleo y su principal cliente, aunque parezca raro, es Estados Unidos. Esta iniciativa, que es copatrocinada por 8 representantes demócratas y republicanos, fue introducida en la Cámara de Representantes por la republicana por Florida, Ileana Ross. Esta iniciativa pide que a la administración realizar gestiones en la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre esta crisis, que se quedó corta para pedir que se invoque la Carta Democrática Interamericana. Bien, de Estados Unidos me voy corriendo hasta Alemania, donde pues hay noticia, por supuesto, particularmente en la relación Merkel ante Putin. Durante 2 eternas semanas, ¿verdad? Parecieron eternas. La canciller Angela Merkel estuvo con una postura que inquietó a sus aliados europeos de Washington al dar señales de que estaba en contra de aplicar sanciones a Rusia y que favorecía por todos los medios posibles la vía diplomática para aplacar la grave crisis que afecta a Ucrania. Pero Merkel, que es una mujer pragmática y que prefiere anunciar medidas drásticas solamente cuando esté en condiciones de llevarlas a cabo, cambió ayer su pasividad y amenazó desde la tribuna política más importante de Alemania con aislar a Rusia de la comunidad internacional si el presidente Vladimir Putin no cambiaba de rumbo en Ucrania. Y bolas, se cuadraron todos. ¿Y qué pasa en Ucrania sobre el terreno? Bueno, pues aumenta la tensión. La tensión allá en Ucrania y particularmente en la península de Crimea, 2 días antes del referéndum sobre su integración a Rusia, se ha extendido en el país. Ha dejado hasta el momento un periodista apuñalado a muerte, 4 personas detenidas por su implicación en enfrentamientos de anoche en Donetsk. Hoy por la tarde, las autoridades ucranianas realizaron ejercicios militares en la villa de Gonchavrisk. Rusia anunció que tras la primera muerte en el enfrentamiento entre manifestantes prorrusos y proucranianos, que va a defender a sus compatriotas residentes en Ucrania. No cesa la tensión en este país. Bien, mientras tanto, vámonos de regreso a casa. En México se incendia carro en torre de Pemex. Petróleos Mexicanos informó que fue un cortocircuito lo que provocó que un auto se incendiara en el estacionamiento de la torre administrativa ubicada en Marina Nacional. Por ello fue el desalojo del personal del edificio D de la torre administrativa, el cual ya regresó a laborar, informó esta pared estatal en su cuenta de Twitter. Bien, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu mundo. The Report, el mundo desde México.